For me, the way I always describe it is it's getting out of the fishbowl. You're a fish in a bowl. You don't know it. You don't know it. And the only way you can question your world, your reality, your beliefs is by being taken out of that. This trip. Yeah. Well, I graduated in September, and after graduating. Bueno, es una investigación que hicimos por un viaje a Latinoamérica, donde intentábamos encontrar las razones de algunas personas de salir de la zona de confort y bueno, y también de la libertad, ¿no? Es una investigación que hicimos a través de la gente, en donde buscábamos eso, un poco saber los sentimientos de la gente que viaja, investigar la pasión por viajar. Y también queríamos promover los hostels, que es algo que nosotros vivimos muy de cerca, porque tenemos un hostel en Rocha, acá en Uruguay, y nos parece una experiencia muy interesante el tema de los hostels, ¿no? El tema de compartir con otras culturas, lo que le aporta a uno el intercambio cultural, nos parecía que era muy lindo profundizar en esos asuntos. Así que, nada, nos planteamos el guión y empezamos a meter esos temas adentro para poder mostrárselos a la gente. Y las ganas de hacer algo distinto, algo que nos llenara un poco más, como una película, como el cine que tanto amamos, porque la verdad que nos encanta. Así que bueno, y también queríamos mandar un mensaje. Y muchas veces un mensaje cuando vos se lo decís a alguien, así en una conversación, un amigo, queda por ahí nomás. Queríamos implementarlo en algo que se pueda recordar a lo largo del tiempo. Nos encanta el mundo del audiovisual, pretendemos que sea nuestra fuente de vida, ¿no? Así que dijimos, bueno, vamos a hacer algo grande, algo que nos lleve tiempo, pero que quede lindo. Estuvimos 2 años en eso, así que ahora felices, disfrutando de esta etapa que es la mejor. Cuando decidimos emprender un hostel y renunciar a nuestros actuales trabajos en ese momento, ahí como que ya tenían un poco idea de que íbamos a ir por un lado diferente del convencional, digamos. Y bueno, estuvo muy bueno, todos nos apoyaron, la familia. Sí, quizás recibimos como algunos comentarios, como siempre, pero de otros ámbitos. Pero nada, le creímos en nuestra idea, en lo que teníamos ganas de hacer, y le dimos para adelante, y bueno, así arrancamos.